Gente, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la gran final de la Vampipe Cup. Acá estoy con los mejores casters de Sudamérica. Y bueno, también de Sudamérica. Así que sí, los mejores casters de Sudamérica, INEA, podríamos decir. ¿Cómo estamos? Saludos para Tato. ¿Cómo estás tú, Tato? Primero. ¿Cómo estás, Vampipe? Un gusto estar por aquí. Ya sabes, gracias por la invitación. Aquí venimos a romperla con todo. Y bueno, no estamos solos. El día de hoy reunimos lo mejor de lo mejor para traerles a ustedes, pues así que la mejor calidad para esta gran final. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Y tú, Ñor, cómo estamos? ¿Cómo está para allá Argentina? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación, Vampipe. Primero en principal, muchas gracias. Y estas, tanto semifinal como final, se van a venir muy, pero muy potente. Y como dijo Tatito, tampoco estamos solos, no somos tres, sino que somos cuatro. Exacto. Somos, yo le dije, quería una fiesta, le mandamos una fiesta. Y también estamos aquí también con Carrascosa, que ya muchos lo conocen. ¿Cómo está todo, Carrascosa? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Yo, obvio, encantado aquí de estar con, bueno, con tres grandes de la TAM. Y qué mejor que compartir esta gran final junto a toda la gente que estuvo apoyando a lo largo de toda la competencia. Exacto, exacto. Porque de verdad lo que se viene ahora es abismante. Vamos a pasar a los mapas de esta semifinal, donde estará Cafetería Retro, Palco Central, Tiroteo Estelar, Cañón Explosivo y Ensamblaje Salvaje, que van a estar jugando el primer partido, donde está Nigem Segura versus el equipo de Super Warrior. Está anotando un poco, hay un poco más partida, chicos, partida Vampipe y Carrascosa. Sí. Bueno, ya estamos en partida porque ya se pusieron con todos, chicos. Abajo vamos a tener aquí los chicos de Super Warrior y arriba está Nigem Segura, ¿te has contado? Vamos a ver qué composición nos traen. Ojo que Jesse ya aparece en la palestra y vamos a ver cómo se sitúa contra un Sprout de medio. Veamos si pueden hacer algo y el Mr. P que la va a tener bastante complicado en el lado derecho. Sí, sí, exacto, exacto. Que Jesse aquí, como ya sabemos, está rotísima. Va a empezar a hacer carta fuerte y M Carrier y aquí lo empieza a demostrar Monter. Aunque hasta el momento Super Warrior ya tiene las primeras 4 gemas y esto indica que primera kill que se lleve ya empiezan a perder el medio. Es complicado, sí, porque si el Mr. P y la Jessie empiezan a ciclar esas ultis, van a tener muchos problemas para mantener la posición que necesitan con ese Pro. Así que de momento esa tormenta de arena de parte de la Sandy van a estar ciclándose como loco. Sí, sí. Y ojito que está el 3 contra 2. Queda Tufa y Montep contra el mundo, contra Christian, Trance y Jam. Hasta el momento, las gemas siguen siendo favorables para el equipo de Super Warrior, que están a favor de esta primera partida, este primer set. Pero sí, sí, empiezan de a poco a perder el medio los chicos. Se empiezan a acomodar los chicos de Nigem Segura y no los quieren sacar de acá. Quieren demostrar que van a ser los campeones. Sí, como te decía, ya empieza a hacer efecto un poco la torretita de parte de Mr. P, la pingüinera. Empieza a ciclar, necesitan gastar básicos, gastarle a esos pingüinos. La Jesse, cuidado, que tiene muy peligrosamente ahí la torreta, y veamos si logran abrir el mapa para que el Colt de Jan pueda hacer algo. Sí, sí, sí. Aquí el cambio de línea quizás no ha sido bastante favorable para Jan. Bueno, y el hecho de romper quizás la línea la afecta también a poco a Christian, el tema de que no va a poder encontrarse ya en los muros. Ojo que te damos cuenta regresiva aquí por parte de los chicos de Nigem Segura, que ya tienen las primeras 10 gemas, últimos 10 segundos, y veo esto porque está difícil que empiecen a resetear la cuenta. Sí, sí, no, esto ya es GG. Es partida para el equipo de parte de Nigem Segura, que pone ese 1-0 en el marcador con un dominio ya desde ya se veía desde un poquito más avanzada la partida. Se veía un poco ya cómo estaba dominando Nigem Segura. Vamos a la partida que ya están. Vamos a ver qué canta el destino. Sí, tenemos partidita, tenemos y Jesse ya de parte de Super Warriors. Y ese poco tanque o poco casi doble tanque que trae Nigem Segura, me parece que esto se lo podría llevar el equipo de parte de Nigem Segura, si es que lo juega bastante bien. Sí, sí. Bueno, aquí en Christian decimos la Jesse sabiendo el poderío que tiene, pero bueno, aquí va a poder molestar un poquito al, claro, el poco doble tanque, en el sentido de que Monte no se puede pegar mucho tufa porque aquí Christian le va a poder sacar bastante jugo. Pero claro, aquí que hay que ver el tiempo, que es el tiempo, porque con esa Vivi con escudo va a aguantar y va a aguantar mucho, va a poder soñar el medio. Sí, está teniendo un poco de problema, sí,
el equipo de parte de Super Warrior en concretar el dominio del centro. A pesar de tener una Jessie, el problema es que la Vivi le está sacando mucho terreno al Colt, y Colt todavía no logra romper el muro que tiene ahí en el frente para intentar impactarle y dar y bajarle la vida. Sí, sí. Bueno, esto ya tiene en dominio total por parte de Miguel Segura, que ya tiene aquí las 9 gemas. Ya está la cuenta regresiva en este momento. Faltan 15 segundos y no veo forma que el Super Warrior, que el equipo chileno pueda lograr revertirlo. No, aquí está muy complicado, jugando muy, muy bien. Ojo que reinicia la cuenta el equipo de parte de Super Warrior. Ojo que la mufamos. La mufamos en vivo otra vez. Y esto se pone en... Sí. Bueno, el de la mufa era Newell, pero no importa. Aquí la podemos mufar también nosotros. Porque ojo que ya están agarrando el medio aquí los chicos de Super Warrior. Ya van en un marcador 7-8 y están ya ahora empatando la partida y con el medio a favor. En esto lo que tú tienes, si ya como rompió Jam, ya puede encargarse de poder hacer esos tacos. Pero ojo que Goku termina acá girando y vuelve la cuenta regresiva. Lo que juega Goku esquivando muy, muy bien. Allan ahí todos esos básicos de Cole. Ojo que igual pueden reiniciar, tienen que hacerlo. Sí. El problema es que ya cayó ahí está, ojo. Antes de Cristian. Esto ya es partida y es ya es dominio total del equipo brasileño. Y complicado para Super Warrior en este primer set. Sí, complicado, complicado, porque ya se dieron el primer set aquí. Los chicos y Tato y Niur, cuéntenos qué ven, porque ya ganaron el primer set. Esto recuerden que quedó 5-3. Sí. Vamos rápidamente a la partida, porque ya podemos ver aquí los chicos que ya están jugando. Tenemos aquí ya el dominio por de nuevo de parte de Niur Segura, chicos, que ya empiezan a liquidar a Christian, a Tansel ya recién. ¿Y quién está liquidando ahí? Ese tick de Tufa haciendo muchos tragos, ojo con el Spike, sorprendentemente un Spike. Y la MZ que no me convence del todo, la verdad, si es que no tienes algo que domine bastante el centro. Y esto ya va a ser primer golcito para el equipo de parte de Nivel Segura. Y se ve complicado, Super Warrior. Sí, es bastante complicado, la verdad, porque tienen que estar obligados a ganar si quieren seguir en racha en competencia y empatando esta cantidad de sets. Bueno, hasta el momento, Transil sí está un poco pegado, pero bueno, Goku lo aprovecha, empieza a liquidarlo, la cabeza que sigue persiguiendo a Christian, no lo va a dejar tranquilo, lo lleva hasta el área rival. Y tiene pinta esto que hay que tocarse el arco para que no siga metiendo más goles. Todo lo correcto, tiene mucha presión el equipo de Nivel Segura, está jugándolo muy muy bien. La Max no están dejándolo hacer nada, no le están dejando movilidad y eso le está afectando mucho a Super Warrior. Ojo que tiene la última parte de la MZ, la termina comiendo muy muy bien cerca del arco de Nivel Segura. Pero de momento no veo posibilidades de que esto sea un empate y veo que se mantiene el resultado. Sí. También tienen resultado que el sonido, el medio lo tienen ganado principalmente los chicos de Nigan Segura. Aunque ojo la muerte de Trance que le recaudó Goku. Ojo también que va a morir Mortep. Y esto puede ser el empate. Atento que puede ser el empate, lo cantamos. No. No te la puedo creer. Defensa que hace Nigan Segura en el último instante. Defensa sí, en extrema, quizás puede ser defensa de campeonato, defensa de partida, porque faltan los últimos 15 segundos y tienen que hallarse sí o sí una kill si quieren seguir competencias ahora. Tienen que hallarse una kill sí o sí, o si no tendrán la posibilidad de tener la ventaja del segundo set. Intento últimos 5 segundos para Christian. Y bueno, Christian contra el mundo, la verdad, no va a ser posible. Esto ya es partida y tiene set point aquí ahora los chicos de Nivel Segura. Complicado, complicado. En el inicio veíamos cómo el ticket de Tufa hacía bastante daño, le complicaba la partida de por sí, le estaba haciendo pero mucho, mucho daño al equipo de Super Warrior y complicado la situación, porque la MZ cuando empezó a ciclar la ulti empezó a hacer un poco de daño. El problema, Jan no lograba concretar una kill, se le venía Goku por encima con ese spike y ya, para la casa. Entonces, creo que van a tener que cambiar de composición claramente, venir con algo un poquito más quizá agresivos, pero Nivel Segura no está dejando a Super Warrior jugar con facilidad.
Ah, bueno, que la Ems estuvo bien, la verdad estuvo bien cuando empezó a cargar la ulti, pero después para mí no estuvo del todo correcto el pick, ¿sí? Por eso se la sacaron. Bueno, como que ya estamos en partida, Ñor estaba en modo mimo, la verdad. Y ojo que quiere responder. Y esto puede ser el gol de trance. Va a la espera de Peña Esperanza. Va a dar el gol en 1-0 rápidamente. Y ojo, sorpresa. Ya 30 segundos está el primer gol de otra cosa. Como decía Ñor, claramente MZ no es un botí, se la sacan, se vienen un thrower, dicen, bueno, apostamos por el throw, ellos quizás sigan con tickets, que entonces bueno, batalla de thrower. Veamos que la hace por el lado derecho y bueno, mantienen la Max, que de momento se colaba mucho por el lado derecho. Ojo, que puede ser el otro siguiente gol. Digo, en cate por parte de Christian. Se la va a pasar a Yankee, aprovechando que tiene el escudo. Pero bueno, sale Nanjin, esperemos, salen todos. Sale Goku, sale Monte, para dar a entender que esto no va a ser tan fácil como ellos creían. Y siguen con el 1-0 a favor, pero ahora ya no lo pueden finiquitar. Sí, lamentablemente ese pase al muro con ese cate no le salió de la perfección, lamentablemente, a la Max de Super Barrio. Pero una cosa que en las partidas anteriores no habíamos visto: Super Warrior presionando a Nigüen Segura y teniéndolo en su dark. No lo habíamos visto. Exacto. Claro. Quizá puede ser, haber sacado la miseta, quizá puede haber hecho un poquito de diferencia. Ojito, buen muro por parte de Jan aquí, Salvador, se viste de Gary Miguel. Ojito, esa defensa perfecta que estás haciendo. Salvador ese muro porque se le venía el caos a Nigüen Segura, a Super Warrior, porque Nigüen Segura había ganado muy bien sus líneas laterales. Y ahora le toca defender muy bien a Super Warriors y Nigüen Segura necesita concretar un gol o esto se les va a escapar. Sí, falta el último 30 segundos, como dice Carcosa, si no meten un gol se les va a escapar la partida. Y esto puede dar la esperanza aquí a los chicos de Super Warriors de seguir con vida y no perder este segundo set. Ojito, último 20 segundos, está Christian de nuevo contra el mundo. Vamos a ver, bueno, buen tanqueo, parte Tufa. A último minuto, si hubiera sido por Saiyan 2, creo que no lo hubiera metido. Pero como estaba en 3, lo hizo. ¡Qué jugada que se mandó! ¡Qué buen tanqueo! Como se pusieron de acuerdo. Y vamos a romper todo el mapa. Vamos a romper todo el mapa porque se va a la prueba y al gol de oro. Se nos viene este minuto de tiempo extra. De momento, muy buena ulti de parte de Trance, que sonea bastante Tufa, que está con ese tick bastante agresivo. Cuidado que por el lado izquierdo puede venir alguna internada de la Max, por el lado derecho ganando mucho terreno el equipo de Super Warrior, y esto puede ser partida. Y es el 1-1, queridos amigos, para Super Warrior, que les consigue sacar un puntito. Vamos a ver quién canta el destino. Tenemos, ojo, que le hicieron caso para ese vampiro y dijeron, bueno, va a ocupar Rico, Super Warrior se arriesga con un Rico por el lado derecho. Sí. Parece que claro, que te están haciendo caso, dijeron, ya vamos a hacer el caso, que quizás están diciendo bien la partida, están leyendo bien los combos. Así que, atento, bueno, hasta el momento la presión sigue fuerte aquí por los chicos de Nigel Segura, que se la van a pasar a Goku, y Goku va a hacer el coro, ¿no? Si esto es gol con olor a 2-0. Es un gol con honor a 2-0 por parte de Aparte 250, ¿no? Mi pregunta es que ¿por qué el Rico? La verdad, sé que puede ser un buen brawler por línea, sé que puede venir bien, pero no le ha estado funcionando. Y ojo que Nigüen Segura no se ha sacado por nada del mundo, se ha sacado el Spike, a pesar de haber perdido la partida. Claro, yo creo que el Spy lo tienen como para evitar cualquier tipo de tanque, ¿verdad? Yo creo que es predictivo para evitar cualquier posibilidad de sorpresa de algún combo que se pueda colocar. Pero no le está haciendo mal tampoco el ticket de Goku de parte de ese Spy. Ojo, ya empieza a responder con esa ulti, la verdad no fue tirada del todo perfecta. No puede lograr matar a Tufa, pero la posición hasta el momento y el dominio, bueno, se da por parte de Super Warriors, está esperando solo la avanza. No, Trance caía en el lado izquierdo, se lleva muy bien a Goku. Queda Christian solo versus el mundo de Nigüen Segura. Pero Jan va a tener que empezar a jugar con el Rico como un animal, o esto se le va a complicar a Super Warrior porque ya va perdiendo 1-0 y te quedan 50 segundos. Sí, exactamente, como dice Carrascosa, aquí a los últimos 50 segundos. Tienen que empezar ahora a encerrarlos, tienen que encerrarlos sí o sí. Tienen que empezar a, bueno, si llegaron a kill ya pueden encerrarlos y dejarlos ya en su propio arco.
Hasta el momento empieza Tufa a liderar cabeza y empieza a hacer un poquito de daño a Christian. Tufa que se vuelve, se pone a la defensiva, tira la pelota al medio, basta Goku en defendiendo y campeando a los Chirines con un catch de sorpresa por si alguien se le acerca, está. Se pone todo para que no lo saquen de ahí. Este es como cuando un central, bueno, cuando un central se coloca en la mitad de cancha a aguantar los últimos 5 segundos. Ojo, ojo que tiene que sacar el balón. No, Jam tenía que sacar el balón, lo sonea bastante bien Tufa. Esto ya es partida y es set para el equipo de parte de Ni Buen Segura. Y Super Warrior se le complica aún más la situación estando 2 set abajo. Porque está bañado poco y está bañado poco. Así que van un poco más los clásicos, van Timbo, van un poco ahí con un thrower de medio. Y bueno, es un mirror match en toda la regla, creo. Sí, sí, claro. Es un mirror match y bueno, y también del tema de líneas también. Nadie se quiere construir con nadie. Vamos a nuestro mismo mirror de espejo por cada línea. Y hasta el momento le está haciendo bastante mejor a los chicos de Nigan Segura. Lleva con un 6-1 primero al marcador. Buen muro aquí por parte de Goku para que nos pueda ocupar el escudo trance. Esto es muy inteligente porque ahora fíjense la diferencia entre Goku trance, que ahora no va a poder curarse y va a tener que subir mucho más daño con cada DPS que pegue. Sí, sí. El detalle que estoy viendo y que me estoy dando cuenta, el problema, Goku le tiene muy bien ganada la posición a Trance por el lado derecho. Jan recién le ganaba la línea muy muy bien a su mirror y ojo que empezó a ganar un poco de terreno el equipo de parte de Super Warrior. Viene cabeza de parte de los mismos, pero no llegaba a concretar una kill, así que de momento esto 6-5, pero está el rojo vivo. Sí, 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 está al rojo vivo y ojo sale cabeza de Tufa, atento tu... No se alcanza a llevar a Trance. Ojo que sí, ya se alcanza a llevar a Monte. Y ojo que se leen en el chat porque a falta de 20 segundos están recién remontando aquí los chicos de Super Warrior. Ojo Jan, que le ha estado ganando a Monte, le ha estado ganando todo el rato la línea. Lo que estaba pasando en el medio se ve reflejado en el lado derecho. Lamentablemente, tenían muy bien la posición por el medio, no lo consiguieron concretar con alguna otra kill. Entonces viene Jan por el lado derecho y ojo que ahora Ni Buen Segura viene con todo. Tiene que buscar la kill, está buscando la kill, lo va a conseguir. 4 segundos, venían gadgets de parte de Mode, pero no lo consigue. Y esto es partida para Super Warrior. Sí, sí, podemos para alguien. No. Hoy día no move. Porque deciden venir con el mismo Mirror Match. Y veamos, de momento 1-0 para Ningún Segura porque tira la estrellita del medio. Sí, exacto. 1-0 para Ningún Segura, pero no tienen los muros, chicos, pero no tienen el escudo, mejor dicho. Y tiene que obligar a irse por la línea izquierda, incluso tener dos contra dos con Cristian por ese lado. Recordar que si llega a ganar aquí la partida abajo, los chicos de Ningún Segura, los que están de color azul, automáticamente van a pasar a la final. Así que es importantísimo aquí la presión más que de game psicológica por los chicos aquí de Super Warrior. La cabeza de Ni Buen Segura que venía con todo de parte de Tufa. Por el lado izquierdo las Flippers se están haciendo daño, se están dejando a un básico, pero no consigue nadie concretar una kill. Vienen a apoyar muy muy bien los throws, empiezan de lado a lado a tirar unos básicos para rascar quizá alguna kill si es que pueden, rascar algún porcentaje, pero de momento no se sacan nada. Últimos 30 segundos y todavía no muevo ninguna kill. Ojito, yo creo que se regaló Jan. Yo creo que Jan se regaló, hizo como que iba pero no iba. Termina aquí afectando esto, es un 3-0. Y permítanme decir que el único equipo chileno en competencia, ojo, es que quede eliminado. Ojo. Dale, últimos 7 segundos. No me la conté. Tiene que hacer una kill y no. Tufa. No se lo lleva. Tufa se lleva la doble kill al final. Y esto es clasificación de Iguan Segura. Clasificación de Ni Buen Segura, se va eliminado el único equipo chileno en competencia. Yo creo que es una buena opción, la verdad. Sprout está bastante bueno. Pero hay que ver cómo se sitúa. Y si no me equivoco, ya comenzó la partida, así que se los dejo a ustedes, queridos amigos. Ojito, Neo, que entramos y al parecer, ante todo pronóstico, tenemos Byron. Tenemos un Byron, un Sprout y también un 8-bit por parte de los chicos de Delta. El otro lado, Hark, que se viene con una Vivi, se viene con un Barry y también con un Byron. No sé cómo lo ves tú, pero de momento los chicos de Hark mortales un poquito más agresivos.
Sí, están más agresivos encima del combo de lo que es Delta Star. Tienen tres mills, diría yo, ¿no? Tenemos al Sprout, también al Byron y al Lady. Muy raro el combo de lo que es Delta Star. Vamos a ver si le funciona. Tres gemas para lo que es Harry Ispor, mantiendo muy bien. A ese, ¿cómo se llama? Ese Barley no lo veo tanto. Sí, ese Barley no lo veo tanto. Por eso Kaido Sera, que se va a la línea de lo que es el compa Barley. Así que yo creo que estamos bien. 4-3, está muy parejo la cosa ahora. Pero vamos a ver para qué se descarta. Y vamos a ver, ahí veíamos que ese chicle de Vivi se estaba llevando la vida. Kaido Dog viene saliendo ahí Byron intentando tomar un poquito más de las gemas. De momento 5-3, se va a empezar a cambiar el ahora van a total de 7 gemas. Muy bien Kaido Dog con esas torretas, pero ahorita lo van a terminar eliminando. Byron que lo mantiene en pie, un poquito más blitzado que termina cayendo con el super del Byron. Terminan cambiando líneas, la Vivi y el Bar. Sí, terminan cambiando líneas, pero ten en cuenta que van a cambiar línea de nuevo de Delta Stars. Le favorece muchísimo a Kaido Sera en este momento, pero Sokan la tiene que hacer muy, pero muy bien. Lo busca. Mala decisión por parte de Sokan, creo yo. Mira, la ulti en el medio perfectamente. Kaido Dog que se va absolutamente deleteado. La cuenta regresiva por parte de lo que es Harry Ispor, Compliciado, que no sé qué es lo que está haciendo, por Dios. El muro perfecto. Ahora creo 58 de vida. Lo tiene que curar a último momento. No llega y Sokan agarra esa gemita para a volver a hacer la cuenta regresiva. Sí, la vuelve a agarrar. Afortunadamente 9 trae el Byron, así que bueno, no van a tener que agarrar más temas. Muy bien movilizado ahí peleando a Wendy, tratando de llevárselo. Terminan matando a Alpha. Se llevan a Jim Perry. Y cuidado, que Sokan aguanta muy bien la presión. Ya regresa nuevamente Alpha de la muerte y comienzan otra vez el conteo atrás. Comienza la cuenta regresiva de nuevo. 10-10 en gemas. Ahí curando tanto el Byron de Alpha como el Byron de Wesley. Tenemos 10-10 en gemas. La cuenta regresiva, pero todavía no por mucho. Vamos a ver a dónde va a salir esa gema. Mirá cómo se mantienen los tres en la línea. No, nadie tiene su línea correspondiente. Querido Tatito ya agarró la gema de 13. Perdón. Y esto es partida. Y el Patty de New al último, que le dio la partida a Delta Stars. Es hard, pero cambian al Barley por al Sprout, sí, sabiendo que el Sprout le benefició bastante a lo que fue Delta Stars en la anterior partida. Ahí que Wesley en este momento está intentando mantener en pie a Kaido Sera. Kaido Dog que termina cayendo. Cuidado que se viene muy bien bloqueado ahí a pegarle al Byron. De momento los chicos de Hark empiezan otra vez con la ventaja de gemas. Veamos si la logran mantener. La Anita que está en problemas se va prácticamente sola del lado derecho. Kaido Sera que también lo está sosteniendo muy bien Sokan. Pero vamos a ver porque se mete demasiado adelante la Vivi y creo que se confió mucho. Sí, no tiene que volverse a meter en problemas lo que es Harry Ispor, ¿sí? Tienen 5 gemas, están por delantera, bueno, no por mucho, pero ahora ya la Anita que se está adelantando a la línea del escudo. Vamos a ver qué tal, compliciado con la Star Power del escudo. Vamos a ver si le llega al Barley o no. Ojo que agarra, que lo va a búsqueda del Byron. Muy bien, perfectamente Alpha que se lo lleva a Kaido 2. Y ahora que tiene que agarrar esas dos gemitas que están por ahí, agarra 7 gemas lo que es Har. Y por favor, Har, en las próximas, en estas partidas, yo quiero verte que gane, por favor. Vamos, Tatito, con la... ¿Cómo sigue? Sí, mira, de momento van 8 hasta... Bueno, ya lo cambian, lo van a terminar faltando ahí Wesley. Muy bien, tocan mandando a raya lo que es Wesley para que no pueda agarrar las gemas. Uy, cuidado, se termina curándome. Deletean también a Kaido Dog, moviliciado que está en problemas. La distancia no es su mejor aliado. Y Alpha que de momento no puede salir de este lado. Ahora son los chicos de Delta que empiezan a controlar el centro. Muy bien, tocan que casi se termina llevando a Kaido Sera, pero Wesley que lo mantiene en pie. Ahora es la ventaja para los chicos de Delta New. No sé cómo vaya a terminar esto. Vamos a ver qué tal, tenemos entonces al oso venoso que está presionando muchísimo. Ojo que Alpha que se va deleteado, 10 gemas por parte de lo que es Delta Star. Agarra a la Anita las últimas gemas, agarra 9 gemas más y le tira el emoticono del Champions. Y ay, Har, que va a perder el primer set y Delta Star te pone el 1-0 y pone un piecito en la final. A lo que fue el cambio de Sprout al Barley. Pero bueno, pasamos a la segunda partida en palco central. Tenemos a Kaido, Kaido Sera y Wesley que puede llegar a hacer gol con 9 Vivi. Ojo que agarra, que se quiere meter. ¡Oh, my goodness! Golazo a solamente 20 segundos. Mi querido Tatito no me dejó presentar a ninguno de los tres jugadores de Delta Star. Tenemos Jackie, Vivi y Byron por parte de Delta y por parte de Harry Ispor. ¿Qué tenemos aquí?
Tenemos un Eevee, tenemos también un Colt y un Byron. De momento el Byron se mantiene abierto, así que lo van a estar jugando. Pues se viene con todo Kaiosero, ojito Wendy, y está solo en contra de la portería. Está muy bien Mofi ahí para defender, pero tenemos el segundo gol para los chicos de Delta. Empieza siendo muy aplastador. No creo que haya mucho que analizar aquí porque fue demasiado rápida la partida. Mencionaba bien a Iván Pipe, se cambian y ambos equipos se ponen un antitanque. Tenemos una Bea del lado de Hart, acompañado de una Vivi y un Byron. Del otro lado, un Spike, una Colette y también al Byron, si no me falla mal la memoria. Y cuidado, Neon, que están muy, muy agresivos ahora los chicos de Hart. Muy adelantados, cuidado, que se va a meter Tohan, me lo van a deletear. Y tenemos el primer gol, 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 gol. A favor de los chicos de Hart. Neon, ¿cómo lo ves? Lo veo perfectamente para cualquier equipo. Como dijo Tatito, tenemos entonces dos antitanques, y tanto la Bea como la Colette y el Spy, la verdad, y acompañado de Byron. Y de esa B, vamos a ver a quién le favorece. Tenemos entonces 1-0 a favor de lo que es Haro, un lindo último por parte de lo que es de esta Kaiodo. Ahora que sí, que se tiene que poner un poquitito en los pastos. Muy acorralado Har. Pero vamos a ver si puede llegar a salir de ahí, o porque Kaiosera acertando perfectamente ese disparo. Y vamos a ver a dónde utiliza esa ulti que tiene precisamente Kaiosera. Ojo Tatito, que puede ser gol. Cantala. Termina rescatando Niur. Al final no va a pasar a mayores. El gol para los chicos de Delta. Niur, qué salvada la de Momiciado, Qué salvada la de Momiciado. Yo creo que ahí en el medio, donde esas salvadas, esas cosas, esas jugadas, yo creo que ahí se tendría que meter Vampipe Carrascosa diciendo luz también ahí, todo dando esa emoción que tanto necesitamos, porque Dios mío, lo que están jugando estos muchachos de Delta Star, que se va absolutamente deliteado. KO agarra Soca la pelota para agarrar y tratar de meterse por la línea de la derecha. Vamos a ver qué tal, tira la bola para la izquierda, pero Momiciado que no va a poder entrar con esa vida de la Vega, y ahora necesitan al Byron para poder llegar a... O sea, para poder entrar a la portería. Sí, vamos a ver, ya viene saliendo ahí Alfa. Uy, que lo reciba con un balazo en el pecho. Caen dos de los jugadores de Hart. Cuidado, Sokan, que está en peligro. Tiene que buscar la forma de sacar el balón. Me lo van a terminar derritiendo. Viene con todo el equipo de Delta. Viene de adelante. Quedan menos de 15 segundos. ¿Y cómo termina esto? 10 segundos. Vamos a ver qué tal. Los muros se van a romper en nada. Pero están muy presionados de Hart. Vamos a ver qué tal. Curando un poquitito Kaiosera. ¿A dónde va a tirar la ulti? Perfecto. Ay. Esto, partida. Le mueve un poquito. Para allá. Gol por parte de Delta, que mete el 2-0, chicos. El 2-0. Diga, querido Tatito, tenemos entonces por parte de Delta, como dijo Carrascosa, Bonani por parte de Delta Star, con ese Mortis. Combo raro por parte de Hart. Un combo que buscaba sorprender con el Byron. Uy, cuidado, que la Vea casi me derrite a Bete Sim. Le quitan el tótem a Kaiosera. Y ojito Alfa, que va por la Nani. Uy. Primer kill que se la termina llevando. Se mete el Mortis con todo. Uy, también me lo desaparece. Chicos de Hart que se vienen muy agresivos. Y ahora de salir de aquí va a estar complicado, New. Cuidado, porque está bastante parejo. Está bastante pareja, eso sí. O sea, Hart agarra, quiere búsqueda kill, quick kill. Pero después no va a poder salir de lo que es la base de Delta Star. Si tenés en cuenta, ahí cargando lo que es la ulti, tanto BT5 como Kaiodo. Kaiosera, que se va a ir deleteado, tiene mucho counter en este momento. Alfa, que agarra perfectamente, que se lo lleva a Kaiodo. 11-7, tiene una ventaja de 4. Y pero viene la cabeza. ¿A dónde está? ¡Pum! In your head. Y Tatito, 10-11. Una sola estrella a favor de Hart. Ahora 13-11. Cuidado Alfa, que hay unas minas por ahí. No sé si Sokan tenga conocimiento. Se van a meter el Mort. Bien, y viene la segunda cabeza. Me deja Alfa en coma. Va a terminar cayendo Kaiodo. Ya recibe un poquito de vida el pequeño Alfa. Muy bien, Mombi ahí intentando desgastar lo más que puede a Kaiosera. Alfa, que debe tener cuidado. Se mete en terreno peligroso. Viene la cabeza, me deletea también lo que viene siendo el Mortis. Uy, Sokan, que termina cayendo en la trampa. Niur, de momento, seguimos a diferencia de una estrella. A diferencia de una estrella, lo que me
perdón, 15 segundos, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué Delta Star que se tiene que tirar, la cabeza dónde va, la cabeza puede hacer la diferencia, pum, la ataquea muy bien Alpha y ahora es el momento por parte de Delta, tenemos 5 segundos, el Kaido que se tira, perfectamente Alpha que lo cubre y esto es partida por parte de Star que pone el 1 a 0. De Delta, viene con un Sprout, una vía y también el Byron, del otro lado Newt, ¿qué nos trae? Sí, tenemos un Byron, una Jackie y una Bea, sí, el mismo combo, si no me estoy equivocando, y vamos a ver si la Bea se cambió el Star Power o no se cambió el Star Power. Agarra la estrella del azul, sí, la que hace la diferencia de ahora en este modo de juego de Casa Estelar, y vamos a ver si realmente puede Harry por poner el set y por irse a lo que es atraco, querido Tandito. Así que, ¿cómo sigue esta situación, esta partida? Bastante, bastante tensa, ¿eh? De momento es una estrella lo que define quién es el ganador de momento. Vemos, uy, ahí cuidado que van con todo con Alpha para intentar sacarle la estrella del desempate. Tocan que termina cayendo. El Byron que no es suficiente para curar a ambos Brawlers. Vamos a ver, de momento mucha presión por parte de Delta. No le gustó nada el que les hayan sacado ese puntito. Cuidado, cuidado, que según yo, Vete siempre queda ya sin gadget. Claro, creo yo que puede ser bastante favorable para los chicos de Harris. Sí, bastante favorable para los chicos de Delta Star, creo yo. Ten en cuenta que la Jackie puede buscar perfectamente que se lo lleva a 20 de Sin. Alpha, ten en cuenta esto, en lo que te decía. Vas a buscar la estrella, sí, pero esa estrella vale mucho. Y después la tenés que cuidar. ¿Cómo haces para después pushear a tu compañero? Perfectamente que Kaido que se lo lleva a Sokka. Tenemos una diferencia de 7 estrellas y la azul, la importante, la tiene Delta Star también. 23 segundos. 23 segundos y mira, termina cayendo Alpha Nova. Orden Alex, uy, también termina cayendo Sokka. No me iba a repetir el mismo combo por lo mismo. Se sacan aquí la Bea, contarían totalmente a lo que es la Jackie y lo demás de mi historia. Y un 14 en contra de uno. La estrella que se lleva a los chicos de Hardcore la del centro. Así que por aquí es un poco de chocolate. Vamos a tener partidas para los chicos de Delta. No sé ustedes, pero yo creo que un pequeño error haber repetido el mismo combo por parte de Harry. De pasada, ve a Byron y Strong del otro lado que tiene el tío. Sí, a diferencia de lo que es la Jackie, que es lo que estaba haciendo. Y otra vez con el escudo, Sokka. No sé por qué sigue con el escudo, pero bueno. Y pero esa es la diferencia de lo que es la Jackie, tenemos a un Aimee. Vamos a ver si Alpha puede llegar a hacer la diferencia con ese Aimee, que no lo sé, Tatito, no lo sé. Está muy pero muy complicado, creo yo, Harry. Muy complicado, mira, uy, ahí se lo puede derretir Betesim, lo está curando muy bien el Byron, cuidado que Sokka termina cayendo, yendo malo de llevar estelar, que bueno, en una ocasión te salva, pero después ya no te sirve de nada, termina cayendo. Y bueno, ese 8 bits hasta que no cargue el super, creo que no va a aportar lo suficiente. De todas formas tienen ahí un Sprout que puede derretir la torreta. Muy complicado, Harry, por Dior. Y no quiero ser pesimista, pero la realidad es que los chicos de Delta van 5-0, tienen la estrella del desempate, los chicos de Star están muy, muy atrás. No, ya tiene torreta lo que es Alpha, vamos a ver si puede llegar a hacer algo. Se mete ya adelante de lo que es el muro, pero va, está siendo muy deliteado tanto como Kaiosera. Perfectamente Kaiosera que tira la ulti. Esto lo veo muy mal, Tatito, muy mal. 40 segundos restantes, creo que tenemos finalista, creo que también tenemos para ver quién juega el tercer puesto. Vamos a ver si Kara hace la milagrosa, pero ya tenemos 9 estrellas de diferencia. Estrellas y Tatito, mi compañero, esto creo que es partida para Delta. Concuerdo, creo que va a ser partida para el Star. Toca nuevamente que está a nada de vida, me lo derrite. 3, un combo breaker entre los tres para matarlo, policiado, o sea que ya no hay nada que hacer, dejen que lo maten, 15-0, la mayor estompeada que hemos estado viendo últimamente, y pues dejar, se van tristemente a pelear el tercer lugar. Rayos lo que terminamos de ver, final Brazuca nuevamente.